de decir a mí lo de dentro vídeo. Distinción al mejor club local. Dentro vídeo. Y es un mago. De bien, perros.
Dame más para allá que para acá, cogeolos, trabajolo, pidió me presta a mí, que no tiene nada. Pidió me presta a todo el mundo, subiste, quedaste campeón. Eso sí, el campo lleva artificial, ¿eh? Quería verlo si era un campo tierra, como cuando jugaba yo, y con bigón. Cortaba el pelo y me dejaba de marchar para el vestuario y decía, me quédate ahí, guaje, que voy a rematar de cabeza. Y se lo digo, oye, que hay que ganar y hay que quedar en segunda vez. Si no damos la baja a todos, yo lo que hay, y juego yo. Enhorabuena, ¿eh? Enhorabuena. Penalti de Chirichev, acuérdate, perdimos 5-0 luego. Distinción a los valores deportivos. Dentro vídeo. Medida hasta el mundo, hasta que aguante el cuerpo. El sábado tenía 5 partidos en Amat y ya, allí todo el día, feliz. Empecé conmigo, 37, cuando salí en una en otra zona a la tarde. Bueno, y con un bigón, a veces bien y a veces mal también, ¿eh? Pues, llevábamos a trabajar, un día como Pedri, que Pedri el dinero no le preocupa. No me lo darás. Eso, y con Uría y Marcelino, muy bien. Me alegro muy bien que están ahí, que ahí donde están, muy bien. Me mira mucho con el equipo y nos haya apoyado mucho, muy bien. Pero mirad, cuando estuvieron aquí, madre mía, que subimos a vaya fiesta. Había sido de la que me había cortado. Fuimos al ayuntamiento y a todo allí había. Y al domingo siguiente había pinchos y de todo. En el ayuntamiento. No, ahora no andan ni los buenos días. Se me han torcido hasta para subir. Todo lo mejor. Y para Pedrín y para todos nosotros. Y para el equipo. Todo lo mejor. Y vamos a salir. Un bache tiene cualquiera, pero vamos a salir. Y vamos a seguir otro año en segunda. Buenas, me llamo Fernando Martínez Busto, más conocido en toda mi edición, pues el Chato. Bueno, pues estamos aquí para daros información de la TAC, ya estuvo muchos años el Club Deportivo de la TAC, estuve algo con Bigón, desde Bigón para Bigón, toda la mitad o mes para ir desde ahí para acá hasta ahora. Y equipo y con jugadores, amigos y todo. Y gracias por la gente que me colocó en vender papeles ahora y antes, en la rifa por el campo. La segunda vez cuesta mucho dinero, señores. Y gracias por colaborar comerciantes, socios o todo el mundo que nos están oyendo. Gracias a los que nos compren papeles, a todo el mundo, los anuncios, colaboren un poco a los señores. Estamos por abajo, vamos a subir, vamos a subir. Y si no, ¿qué vamos a hacer? Hay que colaborar. Si bajamos, otro anuncio, pero nadie quiere bajar. Queremos que estemos en segunda vez. Y acordamos que el día 28 de este mes me voy a disfrazar. Familia aquí dentro de la TAC, para mí más que familia, esto es un pilar importantísimo que tiene este club. Un club tan humilde como la TAC, sin gente como ellos sería imposible que sobreviviese. Yo estoy eternamente agradecido. Entré en una situación en el club que la situación era el límite. Se hablaba hasta que podíamos hasta desaparecer. Y gracias a ellos, mucha más gente, que luego tengo como pilares ellos dos, el club está a día de hoy compitiendo con ciudades como Murcia,
Santiago, Zamora, contra el Real Oviedo, que la verdad que es una situación difícil para nosotros vivir en esto, pero nadie nos quitará haber recibido la Murcia, haber estado con Chatín en el palco del Tartiere y todas esas cosas. Al final, esta gente quedará en la historia de Alta siempre. Thank you.